darles la bienvenida, pero principalmente el agradecimiento hoy en esta tarde, en una apertura más en memoria de mis raíces. Pues bueno, agradecer la colaboración de la maestra Itzel, que es la que, como les comentaba en una reunión anterior en la Casa de la Cultura, a los compañeros maestros, son ellos la parte representativa de la Casa de la Cultura y, por qué no decirlo, del municipio de Jalpa, que son quien tiene trato directo con los alumnos. Agradecerles a los padres de familia la confianza que ponen en la maestra y, pues bueno, que detrás de ellos se encuentra el maestro Filo coordinando la Casa de la Cultura como lo ha hecho desde hace muchos años. Agradecer al maestro Rafa la disponibilidad que tuvo para poder representar este proyecto por medio, que se bajó por medio de Alas y Raíces. Le comentaba yo al profe en esos días que bueno, primero supimos de la convocatoria y después tuvimos la noticia de que se había dictaminado a favor de este proyecto, que siempre es interesante tocar las puertas de los espacios culturales que tienen estos recursos que están ahí, que están disponibles y que solamente nos hace falta buscarlos y ponerle un poquito de trabajo para poder pues llenar todos los formatos que se requieren para poder obtener estos recursos. Están disponibles, la opción pues solamente es acercarnos nosotros a buscarlos. Ahora tenemos ya la ventaja de que podemos dictaminar dentro del Estado junto con otros directores de otros centros culturales y de esta manera poder llegar a los recursos que aporta el gobierno del Estado a través del Instituto de la Cultura y las Artes en el Estado de Querétaro. Ah, pues la exposición en memoria de mis raíces es precisamente buscar rescatar nuestras costumbres y tradiciones, sobre todo en las nuevas generaciones, que les interese preservarlas, que les interese mantenerlas vigentes, sobre todo en la sociedad ahorita. Vemos gran participación de los niños y jóvenes en esta exposición y sabemos que bueno, algunos de ellos ya llevan años desde niños en la Casa Municipal de Cultura. Sí, algunos de ellos llevan alrededor de ya 3 años conmigo, que son en su mayoría los que ya están exponiendo. Es nuestra segunda exposición en el año y pues es un festejo para ellos, es una gran motivación presentar sus trabajos de esta forma. ¿Alrededor de cuántos cuadros son? Son 20 cuadros, 10 en técnica de pastel y 10 en técnica de óleo. ¿Cuántos? ¿De qué nos dicen estas técnicas? La técnica de pastel consiste en el manejo de un gis, un gis de tipo fino sobre un papel texturizado, y la técnica de óleo pues es con pinturas a base de aceite. ¿Cuántos días estará la exposición, no solamente hoy? No, se va a estar lo que es la fiesta de Todos Santos, la vamos a quitar el día lunes. Pues un mensaje para aquellos que pues gustan del arte de la pintura, pues invitarlos, ¿no?, a que participen en la casa. Pues sí, que se integren, que vayan a visitar la Casa de la Cultura, hay muchas opciones. La plástica yo les puedo decir que es una gran herramienta de expresión, de capacidad de percepción y gran para obtener un buen juicio crítico. ¿De dónde son los niños que estuvieron haciendo las actividades? Son de aquí de Jalpan, de la cabecera. ¿Cómo fue que les llegó esa iniciativa de hacer esto? Pues mira, la iniciativa más bien fue por parte del proyecto, fue motivación, gran motivación para ellos que nos aprobaran y que nos dieran el material. Ellos realmente lo único que aportaron pues fue su mano de obra y su gran esfuerzo y compromiso de terminar este trabajo. ¿Cuántos alumnos son los que han tenido hoy exponiendo? Son 12 alumnos. ¿En cuestión económica ellos tuvieron que poner algún monto? No, para nada, todo el recurso lo aportó el programa Alas y Raíces. El programa Alas y Raíces es más que nada para los niños, es un programa que busca impulsar pues más que nada las tradiciones, las costumbres, mantenerlas y precisamente por eso fue que nos aceptaron el proyecto. ¿Cuánto es el recurso que se aportó? Nos aportaron 17 mil pesos. ¿Estarán haciendo estas actividades más adelante? Claro que sí, se busca obtener más apoyo de más proyectos, eso es lo que se está haciendo ahorita, con eso es lo que hemos estado trabajando ahorita en este año. La invitación para toda la gente. Pues sí, la invitación a los niños que se integren, pero que se integren de una manera comprometida, disciplinada, porque pues hay que asistir y hay que trabajar para poder llegar a este tipo de eventos, ¿no? A llegar a exponer.